Valentín Gómez Farías nació en Jalisco en 1781 y murió en México en 1858. Fue un político mexicano, catedrático de la Universidad de Guadalajara y médico en ejercicio. Fue precursor del liberalismo y acudió a las Cortes Españolas que se reunieron en Cádiz en 1812 para deliberar sobre el texto de la Constitución Política de la Monarquía Española. Dado el primer Congreso Constituyente, firmó en unión de otros 46 legisladores la proporción para que Agustín Iturbide fuera designado como emperador. Pero cuando este desvió su programa de gobierno, se sumó a la instrucción de Antonio López de Santana y en 1833 fue ministro de Hacienda con Manuel Gómez Pedraza. Al regreso de Santana, se fue obligado a exiliarse, aunque volvió en 1838. En la invasión estadounidense retomó la vicepresidencia en 1846. En 1847, cuando Santana luchaba en Texas contra Estados Unidos, abandonó la presidencia cuando triunfa la sublevación de los liberales jacobinos. En 1855 fue presidente de la Junta de Representantes del Plan de Ayutla y el año siguiente presidió el Congreso Constituyente en el que fue diputado por Jalisco. El puesto más importante que tuvo fue el haber sido 5 veces presidente de la República Mexicana, que estas fueron del 1 de abril al 15 de mayo de 1833, del 2 al 17 de junio de 1833, del 6 de julio al 27 de octubre de 1833, del 5 de diciembre de 1833 al 23 de abril de 1834 y por último del 25 de diciembre de 1846 al 20 de marzo de 1800. Puestos que tuvo fueron senador de Jalisco en el Congreso de 1825 a 1830. Fue secretario de Relaciones Exteriores del 2 de febrero al 31 de marzo de 1833. Lo anterior se dio cuenta Manuel Gómez Pedraza, era presidente de México. En 1823 fue vicepresidente de México y tiempo después, en ese mismo año, sustituyó a Pedraza obteniendo el puesto de presidente interno de la República Mexicana. Tomó el poder el 1 de abril de 1833, fue presidente de México en 4 ocasiones más. Durante el cuarto periodo como presidente interino Manuel Gómez Farías, del 5 de diciembre de 1833 al 23 de abril de 1834, provocó que existieran muchos problemas entre los habitantes conservadores de todo el país. Estos exigieron que Antonio López de Santana regresara y tomara el poder como presidente, quien provocó que con el Congreso le quitara el puesto a Farías y así Santana volvió a tener el puesto. Su nombre completo fue José María Valentín Gómez Farías y sus padres fueron José Lugardo Gómez de la Vara, María Josefa Martínez y Farías. El conflicto de Texas defendió la integridad del territorio nacional. Al triunfo del plan de Ayutla, presidió el Congreso Nacional Constituyente para evitar la posible profanación de su tumba. Fue sepultado en su propia casa. En 1933, sus restos fueron trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores.